El rey Josías es considerado el último de los reyes buenos de Judá antes de la invasión de los babilonios y la deportación de los judíos a Babilonia en el año 587 a.C. Josías significa Jehová me apoya o Jehová me ha sanado. Josías reinó durante los años 639 y 608 a.C. Sus hijos fueron los últimos reyes del reino de Judá. Al igual que el rey Ezequías, se le conoce también como uno de los grandes reformadores del reino de Judá. Al igual que el rey, limpió de idolatría su reino y destruyó los altares idolátricos. Celebró la Pascua que nuevamente se había dejado de celebrar. Este es el espacio Aprendiendo de, y hoy queremos hablar sobre Josías. Hemos hablado hace unos días de su abuelo, Manasés. Próximamente hablaremos de su padre, Amón. ¿Qué decir de Josías? Con 7 años empezó a reinar. La vida reformada, en realidad, es una necesidad de todo ser humano. Pero es más responsabilidad de aquellos que, en todos los tiempos de la historia de Dios, nos han dado el privilegio de pertenecer a su pueblo. Usted y yo, similarmente al lema de la Reforma Protestante, somos personas reformadas, pero que siempre se están reformando. Y esto va más allá del movimiento del siglo XVI. La historia bíblica, tomada del Antiguo Testamento, del libro de Crónicas, nos habla de un rey llamado Josías, que es considerado como uno de los reformadores de la vida religiosa y espiritual del reino de Judá. Un reino que era compuesto por hijos amados de Dios, cuya generación se había apartado de Dios. Lo que primero hay que mencionar de Josías es que fue un verdadero reformador, que su primera labor en su propia vida fue reformarse para luego reformar a la gente. Lo que particularmente observas en Josías es que su reforma personal se dio durante todas las etapas de su vida. La primera etapa de la edad, que no es impedimento sino tiempo apropiado para comenzar o incrementar una reforma en la vida personal, es en la infancia. Y eso le sucedió a Josías. Cuando Josías nació, su padre tenía 15 años y ya era príncipe. Su edad para ser padre es una evidencia de su desorden espiritual y moral. Todavía era un adolescente y ya se podía ver en él su libertinaje personal. Cuando Josías ya tenía 7 y 8 años, su padre Amón ya era el rey de Judá. Manasés, su abuelo, había muerto. Para ese entonces, su padre ya era un joven de 22 años que reinó sobre Judá solamente 2 años. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 24, que conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Durante los 2 años de reinado, mientras su hijo tenía entre los 7 y 8 años, el libro de Crónicas resume brevemente la vida de Amón, diciendo que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Nunca Amón, el padre de Josías, se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Dice la palabra que antes aumentó el pecado. Puedes leerlo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 22 y 23. Josías pasó por lo menos 2 años en ese ambiente social hogareño en el que el verdadero Dios no tenía cabida ni en el corazón, ni en las conversaciones, ni en la educación del hogar. En los primeros 6 años, aunque hubo buena influencia del abuelo, el padre de Amón, Manasés, es muy probable que no estuvo de acuerdo con la conversión de su padre Manasés y debió haber dado malos ejemplos de idolatría a Josías. Esta es la mala influencia que el niño Josías recibió de su padre teniendo solamente 7 y 8 años. Pero ¿sabes una cosa? La gracia de Dios, sin descartar los planes eternos de Dios, se adelantó en los primeros 6 años de este niño para sembrarle la semilla del temor de Dios. Josías, siendo todavía niño, antes de tener un pensamiento suficiente maduro, se dio cuenta de que algo estaba mal. Algo estaba fallando en su familia. Algo estaba fallando con su padre Amón.
Josías ya estaba trabajando en hacer una reforma en su vida personal. Los primeros años de un niño, aunque no son determinantes para la fe y el futuro, la verdad es que son importantes. Además, Josías estaba creciendo sin la cobertura del padre. Como hemos leído, 2 años duró su padre reinando porque sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. En este caso fue la gracia de Dios que estaba operando en la vida personal de Josías, quien, aunque era solamente un niño, fue preservado por Dios para que su corazón no se predispusiera en definitiva a amar la idolatría, sino a Dios. Podemos aplicar esto a nuestras vidas, a los padres que tienen hijos. Ayude a tus hijos desde ahora a trabajar en la reforma de su vida. No en la reforma de Alemania ni de la de Ginebra, sino en la reforma de su vida personal. Aunque sea un niño, siempre necesita hacer reformas espirituales. La primera reforma que sucedió en la vida de Josías fue en la infancia, después en la niñez. Aunque la niñez no empieza a los 8 años, sino termina hasta los 16, la crónica, el libro acerca de Josías, comienza relatando que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. A sus 8 años era todavía un niño. Y como vamos a ver más adelante, según el versículo 3, su primera acción esencial fue hasta los 16. El libro de Crónicas dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. ¿Pero qué sucedió durante toda esta etapa de sus 8 años a 16, antes de que comience a buscar a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Tenemos que partir del punto de que desde los 8 años de edad quedó huérfano, por lo menos de padre. Y por derecho de sucesión real y por derecho divino, comenzó a ser rey de Judá. Pero con muchos niños, en la Biblia también menciona que empezaron a reinar siendo jóvenes. Empezaron a tener un papel importante en la vida siendo jóvenes. Un ejemplo puede ser los hijos que tuvo Salomón, Roboán. Jovencito también empezó a reinar. Pero mira qué consejeros tuvo Roboán. Todos sus amigos, todos sus colegas de palacio. Los consejeros de Josías fueron ya personas ancianas, personas mayores, con entendimiento. Esa es una diferencia entre Roboán y Josías. Josías se rodeó de consejeros ya mayores, ancianos que le supieron aconsejar de parte de Dios. Roboán, el hijo de Salomón, se rodeó de jóvenes con los que convivía, que no tenían conocimiento. Esa es la diferencia entre ambos. Josías nos da una lección. Y en este día vamos a reflexionar sobre aquellas cosas que marcaron la diferencia en el reino de Josías. Tomaremos lecciones para aplicarlas a nuestra vida. En primer lugar, hay que decir que Josías fue un rey que hizo lo bueno y buscó a Dios desde su niñez. Lo acabamos de leer. Josías tuvo que comenzar a reinar desde muy pequeño, a la edad de 8 años, debido al asesinato de su padre, el rey Amón. Josías era un niño que decidió hacer lo que agradaba a Dios, buscó a Dios y limpió de la idolatría su reino. Y no era fácil hacer lo bueno y buscar a Dios cuando su abuelo, Manasés, y su padre Amón fueron reyes idólatras, hicieron grandemente lo malo delante de Dios. Pero Josías desde su infancia ya decidió agradar a Dios. Manasés tuvo que experimentar la prisión. Manasés reinó 67 años en Judá. Y no fue hasta los últimos años cuando glorificó a Dios. Cuando los asirios le pusieron grillos, le llevaron a la cárcel, fue cuando Manasés se humilló delante de Dios y empezó a hacer lo que no había hecho durante todo su reinado, que era quitar la idolatría, hacer lo bueno ante los ojos de Dios. En ese poco tiempo ya no le daba tiempo, nunca mejor dicho, a hacer lo bueno, a limpiar el imperio. Y además luego tuvo a su hijo Amón, que reinó 2 años y fíjate la que lió el rey Amón. No era fácil hacer lo bueno y buscar a Dios cuando su abuelo, Manasés, y su padre Amón fueron reyes idólatras.
Manasés, su abuelo, lo puedes leer en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 2 en adelante. Amón, su padre, puedes leer más sobre él en segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 21. Aquí hay una aplicación para nuestra vida y principalmente a la vida de los jóvenes. Los jóvenes pueden vivir una vida buena que agrada a Dios a pesar de su contexto familiar. Posiblemente tus padres te han dado malos ejemplos para tu vida. Quizás ellos nunca han querido buscar a Dios y posiblemente en tu casa has visto de cerca los vicios, la violencia, el menosprecio hacia las cosas de Dios. Pero tú, al igual que Josías, puedes decidir vivir diferente a ellos. Puedes lograr, por medio del poder de la palabra de Dios, vivir de una manera diferente. Tú no estás condenado a vivir como vivieron tus padres o tus abuelos, que no quisieron nada con Dios. Ahora, si has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú eres parte de la familia de Dios. Entonces empieza tu reforma interior, para que después tú puedas reformar a los demás. Hace menos de un mes, mes y pocos días, tuvimos el Congreso de Remar Internacional con el lema Consolación. Y uno de los mensajes fue: llamados a consolar. Al igual que recibimos consolación, nosotros tenemos el deber de consolar a otros. Consolados para consolar. Reformados para reformar también a otros. Dios permitió que un niño de 8 años se convirtiera en rey sobre su pueblo. Y eso nos confirma algo muy importante que el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo. Puedes leerlo. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12. Un pasaje muy conocido. Que siempre, pero siempre, se comparte a los adolescentes, a los jóvenes. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esto es lo que tenía Josías en su vida. Ejemplo. Conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Palabra. Ser joven no es un delito. Ser joven no es una excusa. Ser joven es la oportunidad de Dios para sembrar en nuestro futuro. Daniel es otro ejemplo. El rey no mandó a buscar ancianos, buscó a muchachos. Muchachos preparados para darles una oportunidad de estar en el palacio del rey. Por eso hoy en día nuestra sociedad, los gobiernos, los políticos, las ideologías quieren atacar a los más jóvenes, a los niños, porque su conocimiento, su intelecto, su sabiduría, su discernimiento, su entendimiento se está forjando, se está formando. No van a atacar ya a personas mayores con sus ideologías, van a ir a los más pequeños, que todavía no saben discernir lo bueno ni lo malo. No saben diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. Por eso las ideologías atacan a los más pequeños. Por eso este tipo de movimientos atacan a los más jóvenes. Hoy eres un niño, mañana puedes ser una niña. Les atacan en su juventud siendo pequeños, porque ellos no saben. Por eso no atacan ya a los mayores, porque sabe que un mayor le va a decir: ¿tú qué me estás contando? Yo ya he decidido. Yo sé lo que soy. Pero un niño todavía no tiene una identidad definida. Por eso las ideologías, los movimientos que están surgiendo en el mundo, quieren atacar a los más pequeños. Josías comenzó a buscar a Dios desde temprana edad y no esperó a ser un adulto para buscar a Dios. No esperes que la vida te haya dado golpes. No esperes a ser un adulto. No esperes a las circunstancias que te obliguen a buscar a Dios. Busca a Dios ahora. Dale lo mejor de tu vida al Señor ahora. Si hay algún joven que nos está escuchando, ahora es el momento de servir a Dios. No digas, como muchas veces hemos escuchado: no, todavía soy joven, mañana, cuando tenga tiempo. Mañana es tarde, como ese teatro que solemos hacer en las iglesias, en los evangelismos. Demasiado tarde. Josías comenzó a buscar a Dios desde temprana edad y no esperó a ser adulto para buscar a Dios. Dedícale a Dios tu fuerza, que es tu gloria, como dice Proverbios capítulo 20, verso 29. El ser joven no es una excusa para no empezar a caminar en los caminos de Dios.
Josías fue un rey que hizo lo bueno y buscó a Dios desde su niñez. Este es un mensaje para los padres, los que tenéis hijos. Compárteles el amor de Dios. Predícales de Cristo ahora siendo jóvenes, siendo niños. Comparte con ellos tiempos de calidad leyendo la Biblia, aprendiendo de los diferentes personajes de la Biblia, leyendo cada noche historias. Josías fue un rey que no fue indiferente a la palabra de Dios. Al reparar el templo de Jehová, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Moisés. Es decir, que en ese momento de la historia de Judá, ni el rey, ni los sacerdotes, ni el pueblo conocían lo que decía la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la habían abandonado. Muchas veces nosotros también hacemos lo mismo, abandonamos la palabra de Dios. No queremos saber nada de Dios, no oramos a Dios, no asistimos a los cultos. Y luego queremos milagros en nuestra vida. Ayer compartíamos de esto en la iglesia. Por eso no hay milagros en la iglesia hoy en día. Por eso hoy no hay un mover de Dios en las iglesias, porque no le buscamos. Queremos milagros de Dios, pero si yo no busco a Dios, ¿cómo Dios va a hacer un milagro en mi vida? Quiero que Dios me sane, pero si yo no busco a Dios, ¿cómo Dios va a hacer ese milagro en mi vida? Por eso no hay milagros en las iglesias, porque hay incredulidad, porque no buscamos a Dios. Aquí el pueblo no conocía la ley de Dios, ¿por qué? Porque ni los reyes ni los sacerdotes tenían una relación personal con Dios. Habían abandonado la ley de Moisés. Cuando leyeron el libro de la ley a Josías, él reaccionó con dolor, con angustia por la ira de Dios que vendría sobre ellos por haber abandonado al Señor. Dios vio la actitud del rey Josías ante su palabra y lo preservó de su ira por no haber sido indiferente al mensaje de su palabra. Hoy en día hay muchas personas que se pierden. ¿Por qué? Porque las autoridades, los padres, no les comparten la palabra. Porque en las casas no se comparte la palabra de Dios. Hay muchos que no conocen a Dios, que no conocen el mensaje de salvación porque no se les comparte la palabra. Ahora preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué actitud tengo con el mensaje de la palabra de Dios a mi vida? Cuando Dios habla a nuestro corazón por medio de su palabra, no debemos endurecer nuestro corazón. Debemos reconocer y debemos arrepentirnos. Vamos a leer el Salmo 95, versos del 6 al 8. Otro pasaje muy conocido. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Jaime Murrell canta estos versículos en una canción. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tener una actitud indiferente a las cosas de Dios trae consecuencias. Josías fue un rey que erradicó de su reino las obras de las tinieblas, quitó la idolatría de en medio. Hoy en día tenemos ídolos en nuestros hogares. No ídolos que a lo mejor pueden ser estatuas o figuras, pero a lo mejor tenemos el ídolo de las nuevas tecnologías. A lo mejor tenemos el ídolo de las series, de las películas, de la moda, de nuestras redes sociales. Josías no solo erradicó de su reino, como lo hicieron otros reyes antes de él, las imágenes de idolatría, sino que también erradicó de su reino las prácticas diabólicas, las obras de las tinieblas que muchas personas del pueblo de Judá estaban cometiendo. Él sacó de su reino a los que consultaban a los signos del zodiaco, a los encantadores, a los adivinos. ¿Por qué lo hizo? Porque estaba escrito en la ley de Moisés, Levítico capítulo 19, verso 31. La palabra de Dios nos dice que nunca debemos usar las obras de las tinieblas en nuestra vida. Y en Judá se estaban practicando. En la ley de Moisés lo puedes leer, Deuteronomio capítulo 18, versos del 8 al 14.
Tenemos que reconocer que algunos hermanos aún realizan prácticas esotéricas, creen en amuletos, leen el horóscopo, creen en la suerte. Les leen la mano, consultan el tarot, lo cual la palabra de Dios afirma que son cosas que para él son abominación. Conozco personas que siguen jugando a la lotería, a la quiniela, confiando en la suerte. Muchas personas aún utilizan la adivinación para conocer el futuro, para saber qué va a ocurrir en el mañana, por medio del horóscopo, por medio de los signos del zodiaco. Muchas personas rigen su vida, sus decisiones, sus relaciones personales por medio del horóscopo este. Horóscopo, o como se le diga. Tenemos que saber que eso no agrada a Dios. El Señor nos manda no afanarnos por el mañana. Nuestro mañana está en las manos de Dios. Y hoy hay en día personas, hermanos y hermanas que buscan, que consultan. Muchas personas también usan sortilegios para conocer el futuro. ¿Sabes lo que significa sortilegio? Vamos a buscarlo en internet rápidamente para que salgamos de dudas. Sortilegio significa lector de la suerte. Un sortilegio es aquel que lee el futuro por medio de sortilegios como el tarot. Los hijos de Dios sabemos que el que dirige nuestro camino es el Señor. Y también hay muchas personas que recurren a los hechiceros para tratar de lograr las cosas de su vida. Un hechicero es una persona que utiliza hechizos, encantos para controlar acontecimientos y la voluntad de las personas que aún utilizan pócimas, trabajos de brujería, aguas encantadas, amuletos. Esas personas que practican esas cosas tienen que saber que están desangrando totalmente al Señor en la ley de Moisés. La hechicería tenía pena de muerte, lo puedes leer, Éxodo capítulo 22, verso 18. Y en el pueblo de Judá esto se estaba practicando. Y Josías tuvo que limpiar la casa, porque la reforma empieza en la casa de Dios. La reforma empieza personalmente en la vida de cada uno, pero el juicio va a venir por la casa de Dios. Y estaba llegando juicio de parte de Dios a Judá. Y Josías tuvo que leer la ley de Moisés para darse cuenta de que lo que se estaba haciendo en el pueblo no era lo bueno ante los ojos de Dios. Josías en este día nos da una lección. La reforma que actualmente nos corresponde no se logra solamente con saber los nombres de los reformadores del siglo XVI que cada año los predicadores nos recuerdan. No se logra solamente escuchando y conociendo nombres, fundamentos, argumentos, contenidos. Las famosas cinco solas, sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, solo a Dios la gloria. No se logra con solo asistir a una iglesia suscrita a la doctrina reformada. La reforma que ahora nos corresponde no se da clavando o pegando propuestas doctrinales en las puertas o en los tableros de las iglesias. Tampoco se da creando nuevas doctrinas o escribiendo apologías contra aquellos que se desvían de la palabra de Dios. La reforma que ahora nos corresponde a ti y a mí se da en la vida personal. Y no es asunto solamente de los pastores de la iglesia, sino de todas las personas, de todos los que acudimos a la iglesia. No importa cuál sea tu edad, la reforma puede llevarse a cabo, ya sea en un niño, en un adolescente o en una persona ya mayor. Somos personas reformadas, siempre reformándose por medio de Cristo. Y el Señor te puede utilizar. Puede utilizar a un niño, puede utilizar a un adolescente, puede utilizar ya a una persona adulta, puede utilizar a un anciano. Solo tenemos que dejarnos utilizar por Dios. La reforma que ahora nos corresponde se da en la vida personal. Para que yo pueda reformar vidas, para que yo pueda restaurar vidas, primero tengo que reformar mi vida espiritual. Primero Dios me tiene que restaurar a mí para que yo pueda restaurar a otros. Y eso es lo que hizo Josías. Siendo joven, siendo un niño. Reforma personal para luego reformar Judá, para después reformar al pueblo.
Óscar Fradejas, en una de sus reflexiones, habla sobre el fregar antes y después. Hay un antes y hay un después. No podemos fregar antes de barrer. No se puede operar a una persona sin antes darle una anestesia. Sin antes dormirle. Porque si no, vaya desastre. ¿Te imaginas un doctor que opera sin poner anestesia y cuando ha terminado de operar anestesia? Sería un desastre. Primero se empieza con la reforma personal de la vida y después a los demás. Y eso es lo que hizo Josías. Reformó su vida, tuvo un encuentro personal con Dios para después reformar, restaurar a Judá, restaurar la nación. Hoy hablamos sobre el rey Josías. Déjanos tus comentarios. ¿Qué piensas al respecto?